Hola a todas y todos, estamos acá con el amigo Nelson Bamonde, historiador de Alcahuino sanjuanino, y con otro de Alcahuino detrás de las cámaras, don Héctor Caicheo, y quien les habla, Franco Ojeda, para empezar este importante ciclo de historias, este ciclo de conversación históricas en torno a diferentes hechos y hitos históricos los cuales han acontecido en nuestro archipiélago de Chiloé. Así es, Franco, gracias a la producción de Chiloé Rural estamos dando inicio a una serie de programas que le vamos a llamar La Patria Chica, microhistorias del archipiélago, para hablar de estas historias de las comunidades que son parte de la gran historia. Estamos acá en Changuitá, así que cuéntanos, ¿cómo partimos? Bueno, el 8 de octubre de 1879 se captura al Huáscar en el combate de Angamos, y quien dirigía aquella escuadra nació aquí en el sector de Changuitá en 1829, Galvarino Riveros Cárdenas, así que iremos a recorrer la casa museo donde él nació y vamos a terminar en la plaza de Curaco de Vélez donde descansan los restos de este héroe de Chilote. Así que nos vamos para los bajos de Changuitá. Nos encontramos acá ya en Changuitá, en el borde costero, ¿no es cierto? Y como mencionaste, Nelson, hace un rato, el 8 de octubre, 144 años de lo que fue el combate naval de Angamos, donde tuvo como protagonista el contraalmirante y además hijo ilustre de Curaco de Vélez, Galvarino Riveros. Háblanos un poco respecto de lo de su persona. ¿Cómo nació, dónde nació, cómo vivió y todos esos detalles? Sí, bueno, muchos detalles de la niñez, la infancia de Galvarino Riveros no se conocen, pero sí podemos comentar que Galvarino Riveros Cárdenas nació en este sector, en Changuitá, hacia el mes de diciembre de 1829. Era hijo de don Juan Antonio Cárdenas, capitán del Ejército Patriota, que se casa con una chilota que también era hija a su vez de un teniente coronel del ejército realista. Recordemos que Chiloé se había incorporado a la República apenas hacía 3 años antes, en 1826. Sabemos que lo bautizan en Valdivia por las labores militares que desarrollaba su padre, y que pasa su infancia aquí en las tierras de su abuelo materno, don José Saturnino Álvarez. ¿Qué significa, no es cierto, esta estructura, esta infraestructura y también este busto que vemos ahí al lado de nuestra bandera? Mira, buen apunte. El año 1979, cuando se cumplen 100 años del combate de Angamos, por instancias de vecinos, de la Marina y también del municipio local, se levanta esta casa réplica del almirante Galvarino Riveros Cárdenas, y se erige también el busto, que es muy similar al que se encuentra en la plaza de Curaco de Vélez, y bueno, pasa a ser parte, visita obligada todos los años cuando se conmemora cada 8 de octubre el combate de Angamos, que aquí en Curaco de Vélez, en la tierra natal de Galvarino Riveros, es un evento bien extraordinario porque participa toda la comunidad, todas las organizaciones, hay desfile, hay convivencia, hay una serie de actividades que hoy día siguen siendo importantes para la comuna de Curaco de Vélez, pero que hasta hace unas décadas atrás, el 8 de octubre era una fiesta nacional. Era un hito que se festejaba en todo el territorio patrio. Vamos directamente a lo que fue el hecho, lo que fue el combate naval de Angamos. Cuéntanos un poco, también a modo de información, ¿cuál es el contexto en el cual se genera este conflicto bélico? Bueno, digamos primero que era capitán de navío hacia 1879 Galvarino Riveros, después de haber desarrollado una brillante carrera militar, naval. Había dirigido diversos buques de la escuadra chilena, había navegado hacia distintas partes del mundo, había ejercido funciones también de gobierno, y hacia el mes de septiembre de 1879 ya llevábamos 5 meses de conflicto de la Guerra del Pacífico, lo que había significado una serie de inconvenientes para el Estado chileno, que tenía que afrontar no solamente los gastos de una guerra, sino que además una serie de reveses militares producto de las acciones del Huáscar y del almirante Grau. Un detalle también mencionar que Galvarino Riveros también fue director de la Escuela Naval
y conoció muy de cerca a lo que se le llamó el curso de los héroes, donde estaba Arturo Prat, ¿no es cierto? Mucho más joven que él. ¿Quién más podríamos mencionar? Yo te decía que tuvo una brillante carrera militar porque ocupó diversos cargos, entre otros director de la Escuela Naval, hacia la, a finales de la década de 1850, bajo el gobierno de Manuel Montt. Y allí efectivamente estuvo Juan José Latorre, Carlos Conde, Arturo Prat, quienes también tuvieron su bautismo de fuego en la guerra contra España en 1865. Recordemos que aquí cerca de Parguas se libró en aquel tiempo lo que fue el combate naval de Aptao, justamente allí en las comunas actuales. Actual comuna de Calbuco, aguas del canal Chayagüe. Pero bueno, volvamos a la guerra del Pacífico. Todos recuerdan, ¿cierto?, estos episodios del 21 de mayo, donde el Huáscar hunde a la corbeta Esmeralda, y donde la Covadonga también vence a la fragata Independencia, que era el navío más poderoso que tenía el Perú. Sin embargo, en los meses siguientes, el Huáscar realizó correrías por todos los puertos chilenos, apresando transportes con tropas y realizando una serie de perjuicios que impedían que se avanzara positivamente en la guerra. Se sabía que quien dominaba el mar podía hacer desembarcos en cualquier punto de la costa. Y tampoco era seguro avanzar por el desierto, de manera que cuando renuncia William Rebolledo a la comandancia de la escuadra, se nombra a Galvarino Riveros comandante de la escuadra, y se diseña junto con el ministro de guerra Rafael Sotomayor un plan para capturar el Huáscar. Y el plan consistía en dividir la escuadra chilena en dos columnas, una columna dirigida por Galvarino Riveros al mando del Blanco Encalada, otra por Juan José Latorre al mando del Cochrane, y perseguir al Huáscar sobre todo de sur a norte. La cual no era una tarea fácil, ¿por qué? Porque de los navíos el Huáscar era el más veloz. Exacto, las dos fragatas chilenas blindadas, el Huáscar y el Blanco Encalada, que eran los principales buques chilenos, eran más pesados, no se les había hecho mantención, la obra viva estaba cubierta de algas, y eso hacía que anduvieran más lentas, sobre todo el caso del Blanco Encalada. Pero en la amanecida del 8 de octubre, después de varios intentos de capturar el Huáscar, se avistó al Huáscar con la corbeta Unión frente a las costas de Antofagasta, a esa altura, y comenzó la persecución. El Blanco Encalada lo iba persiguiendo y el Huáscar con la Unión tratan de dirigirse hacia el norte, hacia Arica, pero no sabían que el Cochrane con la otra división los estaban esperando un poquito más mar afuera y comenzaron a cerrarles el paso. La Unión, que era más rápida, logró escapar y el Huáscar no le quedó otra que afrontar el combate. A eso de las 9 de la mañana comenzó el cañoneo entre el Huáscar y el blindado Cochrane, al que se va a unir posteriormente el Blanco Encalada. Y cerca del mediodía ya de ese 8 de octubre, el Huáscar deja de combatir luego de que diversos impactos de ambos blindados chilenos lo dejaron sin dirección el timón. Hicieron estallar también la torreta blindada donde estaba el almirante Grau con toda su plana mayor, quienes fallecieron. Todavía se discute si se arrió o no se arrió el pabellón del Huáscar. El hecho es que ya no estaban combatiendo cuando fueron abordados. Intentaron hundir el monitor peruano y bueno, fue abordado por infantería de la Armada chilena, quienes impidieron y capturaron a este buque, que hasta el día de hoy se conserva como trofeo de guerra. Conversábamos fuera de cámara de que también la isla de Quinchao era una de las tierras más fértiles en torno a la agricultura. Por allá don Héctor grabó un molino, también era una tierra de navegantes. En Changuitá estaba ubicado Puerto Nuevo, que era un foco comercial en la isla de Chiloé. Cuéntanos un poco respecto a eso. Sí, todos estos lugares pequeños y humildes tienen mucha historia. Partemos contando que la playa de Curaco de Vélez siempre ha sido una playa baja. De hecho, hacia 1562, Francisco de Villagra hizo una expedición a Chiloé antes de la fundación de Castro. Y su navío varó ahí en la playa de Curaco de Vélez y de hecho fue atacado por los indígenas. Fue el primer enfrentamiento que libraron los españoles con los indígenas acá en Chiloé. Una de las cosas que se decía durante la colonia es que la isla de Quinchao, junto con la isla de Lemuy, eran las islas más pobladas y las mejores cultivadas de Chiloé.
Por eso es que siempre acá uno mira los campos, son muy campos muy bonitos. Recién ahí veíamos gente sembrando. Antiguamente había muchos minga de papa, antiguamente había muchos trigales y a causa de los ríos también acá hubieron más de 20 molinos en lo que es la actual comuna de Curaco de Vélez. Venía la gente de distintas islas, de la costa, de Chiloé, incluso a moler. Y bueno, Puerto Nuevo es lo que vemos allá hacia Curaco de Vélez, lo que está entre Changuitada y Curaco de Vélez. Era el lugar donde llegaban los vapores antiguamente hasta la época del 60. Y allí se hacía todo lo que era la carga de pasajeros y mercancías de la gente que viajaba hacia el sur, hacia distintos lugares. Recordemos además que aquí en Curaco de Vélez, cuando pasó la goleta Ancud, pasaron a buscar a don Carlos Miller, que era un lobero de origen irlandés y que fue el práctico que guió a la goleta Ancud a través del viaje de navegación que fue la toma de posesión del Estrecho Magallanes. Así que hay muchas historias de marineros, de agricultores y bueno, por eso el escudo de Curaco de Vélez dice cuna de héroes, porque no solamente Galvarino Riveros, hay otros marinos también. Hubo mucha tradición de gente que se integró a la Armada Nacional porque se decía que los mejores marinos de Chile eran los chilotes. Acá estamos viendo, ¿no es cierto?, la puntilla de Huenao, acá al frente, detrás de esa de la lancha. Oye, cuéntanos un poco respecto a cómo eran los viajes desde Quinchao hacia Ancud, hacia Castro. ¿Cuáles eran las posibilidades de poder hacer esta conectividad? Claro, tenemos que remontarnos hasta los años 60, la época previa a los buses, a los automóviles que después se han masificado y a la apertura de caminos. Y la gente que, sobre todo, que venía de Achao, desde Quinchao, y que venían a caballo o que transportaban sus cosas con bueyes, bueno, tenían que tomar esa decisión. Si se iban hacia Castro, lo que hacían era cruzaban allá en la punta de Huenao, que se ve ahí detrás de la embarcación, y ellos seguían lo que se llamaba el camino de la planchada. Hasta el día de hoy se llama así ese camino porque era un camino con planchado de madera, que era lo que permitía que pudiera transitarse durante el invierno. Y desde allí se balseaban en bote al frente, a lo que le llamaban la Pampa de Pellaco, y allí continuaban hacia Putemún, y ya eso les permitía ya seguir por Yauyao el camino hacia Castro. En cambio, si enfocamos hacia el norte, hacia Dalcahue, ese era el camino por San Javier, ¿cierto?, que hacía la gente que venía de Achao, pero que se quería ir hacia Ancud. Y lo que hacía era que cruzaba ahí lo que se llamó siempre el pasaje hacia Dalcahue, y de ahí seguían el camino que siguieron las tropas chilenas hacia Mocopulli, el mismo camino que empalmaba con el camino de Caicumeo. Aprovechando que estamos hablando de Huenao, en el año 1712, en el contexto de la sublevación de los huilliches, se produjo un lamentable hecho, la matanza de Huenao, donde uno de los hechos más sangrientos que ha vivido la historia de Chiloé. Así que cuéntame un poco respecto a este hito. Sí, recordemos que en febrero de 1712 los huilliches de Chiloé, aburridos de los maltratos de los encomenderos, en particular algunos más que otros, decidieron poner fin a este régimen de encomienda y se sublevaron. Sin embargo, a eso del tercer o cuarto día de rebelión comenzó la represión. Y uno de los lugares donde ocurrió un hecho muy lamentable fue aquí en la Punta de Huenao, donde un grupo de españoles tenía prisioneros a 200 huilliches. Y cuando observaron que desde las islas de Quiegui y Chelín venían navegando dalcas, piraguas, con más huilliches que se venían a sumar a la rebelión, les dieron muerte, los degollaron. Siguieron los enfrentamientos en la comuna de Dalcahue, hubo un enfrentamiento en la costa de Quetalco. Se cuenta, la tradición oral también recuerda que en la playa de Calen también ajusticiaron a algunos huilliches. Y lo que podemos decir es que esa rebelión dejó un saldo de aproximadamente unos 50 españoles muertos y aproximadamente 800 huilliches fallecidos. Nelson Héctor, ahora nos iremos a Curaco junto a Chiloé Rural y el programa La Patria Chica, microhistorias de nuestro archipiélago. Hemos llegado acá a la plaza de Curaco de Vélez, a la plaza de armas, y estábamos conversando que también el desarrollo de este pueblo, de esta comuna, ha estado marcado por lamentables hechos, por desastres, incendios,
terremotos también que han marcado, como dije anteriormente, el desarrollo y el crecimiento de esta bella comuna. Así es, pues este pueblo tiene casas hermosas que reflejan esa historia del comercio, del movimiento portuario que hubo aquí en Curaco Vélez. Lamentablemente hace poquitos años atrás desaparecieron aquí 5 casas que se incendiaron en calle Rasuri, a mis espaldas. Con el terremoto de 1960 se perdió el barrio Bajo, también el barrio comercial que tenía antiguamente Curaco Vélez. Vivían connotados vecinos, la flor y nata de la sociedad curacana decían que vivía allá abajo. Y la iglesia de Curaco Vélez, que está a nuestras espaldas, es una iglesia moderna que se construyó en los años 70 porque se quemó la iglesia anterior. Recordemos que el primer templo chilote que fue declarado monumento nacional fue la iglesia de Achao en 1956, y el segundo grupo de iglesias declaradas monumentos fueron el año 1971, un conjunto de 6 templos fueron declarados monumento nacional, y a los meses se quemó la iglesia de Curaco de Vélez, que había sido declarada monumento en aquel tiempo. Así que los incendios, como dices tú, los terremotos también han marcado el desarrollo urbano de este hermoso pueblito. Comentando lo que estuvimos exponiendo anteriormente, que Curaco de Vélez, el desarrollo de Curaco de Vélez ha estado marcado por tragedias, lamentables tragedias, y como lo destacamos, incendios, lamentables incendios. Nos encontramos justamente acá con un vecino, parte del cuerpo de bomberos de Curaco de Vélez, don Sergio Vázquez, el cual también nos va a comentar lo que fue este lamentable incendio hace un par de años acá en calle Errázuriz. Así es, justamente calle Errázuriz. Se inicia el incendio aproximadamente 4 de la tarde en la casa en la cual yo me crecí, que en este momento, si pudiera enfocar el joven, sería la mano derecha, la Casa Roja, que no era, tiene un sistema o una forma similar, pero no es igual. Ahí se inició el incendio, la casa en la cual me crecí, casa donde se hicieron películas, casa donde alojaron expresidentes, diputados y cuánta cosa hay antiguamente. Es así que en esa casa del año 1957 se alojó el que fue posteriormente presidente de la República, don Jorge Alessandri Rodríguez, con su guardaespaldas, don Arturo Godoy. Al frente tenemos la casa que antiguamente se llamó Casa Barría, que posteriormente fue la casa Matas, que se incendió, forma similar pero mucho más pequeña. Al costado de él, al lado norte, al lado derecho, tenemos la Casa Montaña, de don Osvaldo Montaña Burr. Y si retrocedemos un poquito, también la casa en la cual yo vivo hoy, que antiguamente fue mi casa, que también se quemó. Fueron 5 casas que se quemaron el 3 de agosto de 2016 a las 4 y tanto de la tarde, con un temporal de norte de aquello. Como decía el joven que me está entrevistando, Curaco ha tenido de dulce y agraz, ha tenido de desgracias y sonrisas. Vamos a ver las sonrisas. Tenemos mañana un acto muy lindo, Galvarino Riveros Cárdenas, que muy pocos lugares se celebra, 2 en Chile. Y también tenemos algo que ya sucedió hace, todavía no hace un mes, que fue la toma del Estrecho Magallanes por un curacano también, don Carlos Miller Norton, primer práctico de canales que conserva o mantiene la historia de Chile, que salió de aquí de Curaco y él llevó a la goleta Ancud hasta Magallanes. Pero volviendo a lo trágico, diríamos que también en el año 1950 tuvimos un incendio grande que se quemó toda la cuadra que está al lado norte de la plaza de Curaco de Vélez, y donde mañana se van a celebrar los desfiles. Se quemó una cuadra completa. Y ahí en esa localidad, en ese sector, también se quemó la antigua escuela de mujeres, porque Curaco tenía escuela de mujeres, que era la número 4. Posteriormente, ya del incendio, al año siguiente se trasladaron, quedó mixta la escuela número 3. Y esa ha sido la historia, más o menos, contando, sin pasar de largo, lo que fue el terremoto del año 60. Curaco tenía la población a nivel de playa, a nivel de mar. Así era su organización. Tenía una calle larga, con la que vamos ahora, Errázuriz, y abajo estaba el pueblo. El pueblo quedó en la tarde, noche,
aproximadamente 7:00 de la tarde, hundido prácticamente de bajo 4 metros de altura del agua. Así que hemos tenido grandes cosas en Curacoveles. También estuvimos hablando hace un ratito, un lamentable hecho, que fue un accidente aéreo donde fallecieron varios jóvenes recién iniciándose en lo que es el vuelo de avionetas. Cuéntenos respecto a ese hecho también. Bueno, en el año 1971 tuvimos, en el mes de enero, dos grandes desgracias. Primero, la caída de los aviones, donde fallecieron 5 jóvenes de Castro, y también ese mismo mes, mismo año 71, se nos quemó la iglesia, la cual recientemente había sido declarada Monumento Nacional. Así que, como digo y he dicho, Curaco, hemos salido de buenas y malas, pero quedémonos con las cosas buenas, porque siempre hemos logrado avanzar en todos los pros y contras que hemos tenido en esta vida. Don Sergio, le quería aprovechar a preguntar, ¿usted de niño participaba en las festividades del 8 de octubre? Desde niño participé en las actividades del 8 de octubre, posteriormente ya cuando salí de la actividad del colegio, fui muchos años ya siendo profesor, fui el locutor oficial del 8 de octubre, y así que he participado prácticamente toda una vida de lo que ha sido esta actividad. He vivido muy de cerca lo que es la historia de Galvarino, y he conocido mucho también de la realidad de que muchos desconocen lo que es la historia de Galvarino Rivero aquí en nuestra comuna. Bueno, ¿qué significa Galvarino Rivero para la gente de Curaco de Vélez? Un orgullo. Galvarino Rivero es un orgullo. Galvarino Rivero es el monumento que tenemos, único en Chile. Está aquí en nuestra plaza. Nació en Chacuitá y a los 13 años, dice la historia, que Galvarino Rivero, embarcándose para irse a la escuela de pilotines, y el mismo día la goleta Ancud pasa a Curaco y sube a Carlos Miller Norton a Punta Arenas. 1843. Y recién había fallecido su padre, y por eso el intendente Aldunate lo lleva para Santiago. Un padrino de él lo lleva primero a Valdivia y de ahí a Santiago. Y ahí desarrolló una brillante carrera naval. Incluso también fue rechazado cuando asumió como comandante y jefe de la escuadra, porque muchos no conocen la historia de que Galvarino Rivero lo tenían, digámoslo así, hasta cierto punto, metidito ahí en los papeles nomás de la Gobernación Marítima de Valparaíso. Y como no era, él era un católico, y en aquel entonces, perdónenme lo que voy a decir, pero es una realidad, la masonería mandaba en Chile. Gobernaba los liberales, además. Exactamente, entonces no era del gusto de este caballero y lo nombraron comandante, para que no existan otras controversias y tiranteses que existían entre los comandantes contra almirantes. Así es, pues, y cuando reemplazó a William Rebolledo, fue capaz de dirigir operaciones navales como el desembarco de Pisagua. Exactamente. No solamente la captura del Huáscar, no también. No solamente la captura del Huáscar. La caída de Lima también. La caída de Lima, las batallas de Chorrillo Miraflores, que los bombardeó desde. Entonces, hay historia que la historia no cuenta. Así es. Hay historia aquí en Curaco que la historia no cuenta. Y de eso estamos orgullosos como los curacanos, como chilotes. Chiloenses somos, pero decimos chilotes porque, aunque es un signo despectivo, pero ya lo tomamos. Y aquí en Curaco de Vélez, en 1905, se fundó un club deportivo también que lleva el nombre de Galvarino Rivero. 1905, el Club Galvarino Rivero. Es uno de los clubes más antiguos que hay en el sur de Chile, del cual fui presidente y jugador. Así es, pues, y hay canciones, y hay calles. Hay
de todo. Hay un liceo en Castro que se llama Galvarino Riveros. Así es, así es. Así que un orgullo para Chiloé, este marino. Es un orgullo para Chiloé. Así que, jóvenes, les agradezco, perdónenme. Tengo que seguir con otras labores. Don Sergio, muchas, muchas gracias por su tiempo. Y vamos a estar también compartiéndole este material. Ya está. Un gusto encontrarnos aquí en Curacoviles, tierra de mis antepasados también. Gracias, así es. Estimado, un placer, un placer. Bueno, para finalizar este programa, estamos acá donde se erigió, donde se levantó el primer monumento a Galvarino Riveros. Cuéntanos, Nelson, un poco cómo nace la construcción y esta iniciativa de levantar este busto de este héroe naval de nuestra República. Mira, don Galvarino Riveros Cárdenas fallece en el año 1892 y es sepultado en Santiago. Sin embargo, desde 1917, que se celebra en Changuitá, se conmemora el combate de Angamos. Todos los años pasaba la escuadra haciendo disparos de salva en honor al antiguo almirante. Y es así como desde ese año, desde 1917, la comunidad curacana y chilota comienza a organizarse, a juntar recursos para mandar a hacer este busto en honor al almirante Riveros. Esto se concreta en 1930 y el año 1931, con la presencia del presidente de la República, Carlos Ibáñez del Campo, otras autoridades de Estado y la Armada de Chile, fue la primera vez que acá se vieron submarinos, se vieron hidroaviones. Y vino toda esa comitiva a inaugurar junto con un millar de curacanos que repletaba la plaza. Hay fotografías, para la gente fue algo inolvidable. Fue, como te digo, la primera vez que vieron hidroaviones, submarinos, disparos de salva, desfile. Y desde el año 1931 permanece acá este monumento Galvarino Riveros. Y para finalizar vamos a ir a conocer la cripta también del almirante. Que... De hecho, sí, esta de las pocas plazas, yo creo que la única plaza en Chiloé, y de las pocas plazas en el mundo donde hay un héroe descansando. Así es que, es así que no hablamos tan fuerte porque... está descansando el héroe, pero lo importante es decir que el pueblo de Curaco no lo olvidó, y no solamente erigieron este monumento, sino que el año 98 hicieron todos los esfuerzos para traer los restos del almirante, y ahora vamos a ir a conocer la cripta. Oye, conversando respecto a las efemérides históricas, el próximo año se cumple el bicentenario de lo que fue la batalla de Mocopuy. Y yo creo que estamos en deuda con ese hecho histórico, el cual para nosotros como alcahuinos también es de los hechos históricos más importantes de nuestra comuna. Así es, porque ahí falleció más de 200 personas, ni siquiera se sabe cuántos murieron en el lugar. Se combatió todo el día entre chilenos y chilotes que dieron la vida ahí por una causa, y eso tampoco hay que olvidarlo, hay que reconocer a esa gente, su sacrificio. Y el otro año se cumplen 200 años y es importante que la gente lo valore y que se puedan concretar obras en honor a esas personas. Y también, además de las celebraciones, de las conmemoraciones, de las obras, yo creo que una de las cosas más importantes es que esas fechas tenemos que hacerla propia, tenemos que apropiarnos de esos hitos históricos, valga la redundancia, y que estén dentro de nuestra identidad. Acá estamos en la cripta. Esos hitos históricos no son solamente ni de Curaco ni de Dalcahue, son de Chiloé. Aquí el 8 de octubre debiera conmemorarse como una fecha provincial, porque la captura del Huáscar cambió el destino de la Guerra del Pacífico. A partir de allí, la Armada chilena tuvo el dominio del mar, pudo hacer operaciones de desembarco, pudo transportar pertrechos hacia el norte, y eso cambió la guerra. Bueno, estamos aquí en la cripta, donde el año 1998 se trajeron los restos del almirante Riveros y se conservan una serie de reliquias ahí en la parte inferior. Mañana 8 de octubre esto va a estar abierto a la comunidad. La gente viene aquí a hacer ofrendas incluso al almirante, y va a haber un desfile donde participan instituciones, fuerzas armadas, y la Armada de Chile además conmemora el día 8 de octubre el día del suboficial mayor. Aquí se entregan condecoraciones también en la plaza de Curaco de Vélez a los suboficiales de la región. Y desde acá, desde la hermosa costanera, desde las hermosas pasarelas de Curaco de Vélez, nos despedimos, Héctor Nelson, junto a Chiloé Rural, en... Aquí en La Patria Chica, microhistorias de nuestro archipiélago. Gracias por acompañarnos y los invitamos a seguirnos en próximos apasionantes capítulos de nuestra historia local. Chau, chau.